south of Amazon, where all the preachers got the... Soy Pilar Muñoz Calero, soy médico, pediatra, experta en medicina ambiental, soy también presidenta de la Fundación Alborada y promotora del Huerto de Lucas. Yo decidí hacer medicina porque mi padre era médico y sobre todo por algo muy curioso. Yo la primera vez que estuve en el colegio, cuando tenía 14 años más o menos, la primera vez que tuve clase de biología, recuerdo que cuando entró la profesora a clase y empezó a hablarme de la célula, empecé a ponerme muy nerviosa, empezó el corazón a latirme de una manera muy fuerte. Realmente sentía pasión cada vez que venía la profesora de biología. Había algo que se despertaba dentro de mí. Me di cuenta que me había enamorado de la célula, me había enamorado de la vida. ¿Y cómo podía canalizar aquello? Bueno, dudé en algún momento si hacer biología, qué tipo, ¿no?, de cómo podía canalizar aquel sentimiento tan profundo que surgió dentro de mí. Y bueno, al ser mi padre médico también, pues creo que eso influyó. Y bueno, y por eso fue quizá mi decisión. La profesión de la medicina ha sido todo un periplo. Las circunstancias de mi vida también fueron cambiando y hubo varias personas en mi entorno que, bueno, pues que fallecieron por problemas de drogas, y entonces tomé la decisión de especializarme en adicciones y monté una clínica bueno, pues especializada en temas de adicciones. Y después de aquello, pues fue cuando yo tuve mi proceso de enfermedad. Monté una fundación ya incluso antes de estar enferma. Cuando me dediqué a los adictos, hice la Fundación Alborada. Y cuando ya tuve mi proceso y enfermé y me tuve que ir a Estados Unidos, ¿no?, a tratarme, a mi vuelta, pues bueno, decidí que el objeto de la fundación tenía que ser ampliado y cambiar el rumbo, ¿no? Entonces, en lugar de dedicarme a la parte de lo que sería adicciones, pues dedicarme a medicina ambiental, ya que comprendí que había multitud de personas afectadas por enfermedades ambientales, que era un tema muy desconocido aquí en España, y bueno, y sentí que me había tocado esa misión y por eso decidí hacerlo. Yo empecé a darme cuenta de que algo me pasaba aproximadamente, pues como tendría yo unos 39 o 40 años, hice la especialidad de estomatología y durante varios años estuve trabajando muy en contacto con amalgamas de mercurio, con materiales que luego ya comprendí más adelante, ¿no?, que realmente muchos de ellos tenían una gran toxicidad. Mi cuerpo era muy sensible a todo ello y entonces yo, sin darme cuenta, cada vez iba notando, pues quizá como que mi energía iba disminuyendo, empecé a notar más cansancio, empecé a tener síntomas que tampoco eran síntomas muy graves ni muy llamativos, simplemente empecé como a envejecer de una manera muy rápida. Yo era una persona muy vital, con mucha energía, con mucho entusiasmo, y realmente empecé a sorprenderme, empecé incluso a tener problemas depresivos y bueno, todo eso pues me hizo poco a poco empezar a darme cuenta que algo estaba pasando en mi organismo. Yo, al ser médico, pues empecé a investigar, pero era muy difícil porque nadie realmente conocía para aquel entonces la sensibilidad química, que ya me la diagnosticaron en Estados Unidos más adelante. Bueno, las enfermedades ambientales, globalmente podemos hablar que son todas aquellas enfermedades que están vinculadas y cuya causa, o una de sus causas más importantes, son los tóxicos que están en el ambiente. Estoy hablando de tóxicos que están en la comida, en el alimento, en lo que comemos cada día, que están en el agua que bebemos, que están en el aire que respiramos, no solo en la calle, sino en el interior de nuestras viviendas. Toda esa multitud de sustancias tienen una cantidad de tóxicos que lo que hacen es que van saturando nuestro organismo. Cada vez la carga tóxica va aumentando, es muy difícil que nuestro cuerpo pueda llegar a desintoxicar todo ello, y en personas con una serie de, bueno, alteraciones o de polimorfismos genéticos determinados que hacen que no puedas desintoxicar de una misma manera que otra persona, pues esa carga tóxica es como un vaso que se va rellenando hasta que una gota colma toda esa superficie y se desborda, y entonces aparece la ruptura de lo que podemos llamar homeostasis o equilibrio del cuerpo, y se desencadena la enfermedad. Cuando padeces una enfermedad de este tipo, y sobre todo una enfermedad tan desconocida como la sensibilidad química, yo puedo hablar sobre todo en mi caso, pero en general en muchos casos que he conocido, es un antes y un después. O sea, realmente tu vida cambia absolutamente. Implica un cambio en toda la familia. O sea, nadie puede utilizar una serie de productos, hay que cambiar los productos de la casa, puedes dejar de... O sea, no puedes tener cierta relación con ciertas personas simplemente porque lleven un suavizante en la ropa, o un champú, o cualquier cosa que tenga un exceso de fragancia, ¿no? Y eso puede provocar reacciones. Entonces, todo eso a nivel personal realmente es muy duro y muy difícil, ¿no?, llevarlo. A nivel profesional, bueno, pues efectivamente también es un cambio, porque te das cuenta el poco sentido, ¿no?, que tiene muchas veces la forma en la que se ha convertido, en la que hemos estudiado la medicina. Para mí fue un volver a descubrir la medicina de otra manera. De repente comprendes cómo
vuelves otra vez a encontrar un todo en el organismo. ¿Cómo sabes que lo que te pasa aquí puede repercutir en el dedo del pie? ¿Cómo todo está interrelacionado? Sí. Una de las cosas que me ha hecho cambiar es que de ser un médico con una mentalidad cerrada, que para mí sentirme médico era con un vademécum donde me volvía prácticamente un farmacéutico y lo que me dedicaba es a prescribir fármacos, realmente ahora lo que me ha hecho es escuchar, observar, pensar que cualquier cosa que me puede decir el paciente o la persona que tengo enfrente puede ser verdad y no tengo por qué juzgar que esté inventándoselo o que eso no sea cierto, y volverme mucho más humana desde el punto de vista, y creo que mucho más sabia. La fundación sobre todo tiene tres áreas diferentes. Una sería el área clínica, la área donde tratamos pacientes. Otra sería el área informativa, donde bueno, pues hacemos congresos de forma anual. Yo doy charlas por toda España, incluso fuera de España. Y luego la parte formativa, en la que estamos en la Universidad Complutense de Madrid haciendo un certificado y un diploma, en la que estamos en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y en la que, bueno, pues en el Rectorado de Córdoba, en diferentes lugares, damos continuamente cursos de formación. Y ahora mismo estamos también con la Academia Americana de Medicina Ambiental. Esto es una muy buena noticia, porque la Fundación Alborada es la única entidad oficial que puede ahora mismo impartir y dar el título de experto en medicina ambiental a nivel nacional. Yo pienso que sin duda tendría que haber un cambio, una transformación enorme. La tierra grita, y es verdad, pero es que es verdaderamente real ese grito de la tierra, porque está enfermando. Uno sabe que nuestro combustible, que tiene que ver con el aire, con el alimento, con el agua, nos da igual, nos podemos meter basura, pero pensamos que nuestro cuerpo está por encima de todo esto, y no es verdad. Nuestro verdadero proyecto y primer proyecto más importante que nos lleva, ¿no? y que nos va dirigiendo, ¿no? En la vida, en la presencia, en esta vida, pues la verdad es que es una pena, porque realmente nos hemos desconectado con todo eso. Creo que sí, que tiene que haber un cambio. En el Huerto de Lucas todo está realmente cuidado, es un lugar para prevenir, para intentar que no enfermemos. Es un lugar donde además se dan charlas, donde se hacen todo tipo de eventos y situaciones precisamente para educar, ¿no? Y para formar a la gente. Y es un lugar muy especial porque además todos los materiales con los que está hecho son materiales especiales, son materiales ecológicos. Es un lugar donde la gente entra allí, se encuentra bien y a lo mejor no sabe exactamente por qué, porque no es simplemente un lugar donde dan de comer ecológico, sino se respira de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que pensé. Y ¿qué ocurre? Yo tengo dos sobrinos y, bueno, pues en un momento determinado inicié todo ese proceso, porque uno de ellos es cocinero, el otro estaba metido en temas de relaciones públicas, y les dije, bueno, ¿por qué no empezamos juntos? Empezamos a hacer este proyecto juntos. Así se inició. Mis hijos al principio tenían, no te voy a decir que no me seguía, es que tenían hasta rechazo, ¿no? Porque claro, todo lo que pasó, mi enfermedad, todo lo que se provocó, las dificultades también que tiene toda la familia, ¿no? En un proceso así, pues realmente produjo bastante rechazo, ¿no? Y había un momento de no querer saber. Curiosamente, con los años yo no les quise obligar, porque muchas veces al final es contraproducente, ¿no? Pero es curioso cómo a través de los años, ahora mismo mi hija Paloma, por ejemplo, es directora del Huerto de Lucas, está absolutamente concienciada con todo este proceso. Yo le pregunto cada vez, Paloma, ¿estás aquí por mí o ya por ti? Me dice, no, mamá, al principio empecé por ti, ahora soy yo la que quiero estar aquí. Y mi hijo Jaime vive en Canadá, en Vancouver, está allí viviendo desde los 14 años. Y bueno, te puedo decir que todavía hace mucho más labor que yo. O sea, a veces me dice, mamá, que te estás desviando del camino. O sea, con eso te digo cómo está de concienciado. En Canadá es mucho más fácil. En Canadá la ecología es algo que es muchísimo más, más normal, está mucho más normalizado. Para mí la salud no es simplemente una pura supervivencia. Para mí la salud es tener la capacidad de desarrollar al máximo todos tus potenciales. Tu pensar, tu sentir, tu voluntad, tu entusiasmo, tus ganas de vivir, todo. Eso es realmente una persona saludable. Yo aconsejo a las mujeres en la madurez y en la juventud, pero también, pero sobre todo en la madurez, pues que eso, que intenten recuperar el sentido común, lo primero de todo, porque cuando uno recupera el sentido común, de repente les resulta mucho más fácil poder comprender, ¿no? que es muy importante lo que comamos, que es muy importante lo que respiramos, que es muy importante lo que bebamos. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué productos? Para mí, algo indispensable es, por ejemplo, tomar alimentos
ecológicos, volver otra vez a tener una relación con la propia vida, con la propia naturaleza, que nos haga integrarnos en su sabiduría para poder estar mucho más sanos. Entonces se produce un mecanismo de defensa en el que uno simplemente no escucha. Entonces ahí me siento muy frustrada, ¿no? Porque me dan ganas de gritar y decir, no tengas miedo. Si todo lo que te vas a encontrar detrás de ese miedo va a ser muchísimo mejor de lo que estás viviendo ahora. No pienses que lo que te va a pasar es incómodo, todo lo contrario, es mucho más incómodo la vida en la que estamos viviendo y, por supuesto, mucho más incómodo desde el punto de vista de las consecuencias. Si me pongo en el lugar de tener que volver a los 20 años, pues realmente eso, me daría un mazazo en la cabeza para decir, despierta, sé consciente, aprende a vivir la vida de una manera en la que cada día para ti sea importante y volver otra vez a recuperar, ¿no? ese vínculo que tengo ahora mismo, esas ganas de vivir, que realmente es curioso, ¿no? Pero que con mis 61 años tengo muchas más ganas de vivir ahora que cuando tenía 20. Por esto te digo que qué pereza, porque realmente ahora estoy en un momento muy bueno.